American Hero Tour is here! Welcome to America, the land of unlimited possibilities! Become a legend and show off your battle-readiness in tournament competitions! The greatest tournament show in the history of America will start in Washington, D.C. and continue to New York, Los Angeles, and San Francisco! Reconnaissance units have uncovered a massive outbreak of zombie hordes in areas where secret Native American burial grounds are located! Oh my goodness! With frequent participation in all of the tournament competitions, you'll quickly help rid America of the zombie plague! Be ready this Friday as the action gets underway in Washington, D.C. Buenas, señores, señoritas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, que no les haya sacado de onda este intro que hice. Analizando el tráiler que nos acaban de dar para el American Hero, vamos a enfocarnos, en vez de como la mierda de torneo, que siempre va a ser igual, nomás que le cambien el nombre, a los zombies nativos. Como saben, a mí me gusta analizar los videos poco a poquito para ver qué tienen. Por ejemplo, cuando aparecieron los nativos fue lo que más me llamó la atención. Al principio, o sea, hay cosas que la gente no ve. Lo siento, estoy algo enfermo, no se preocupen, pero estoy bien. Hay cosas que la gente no ve, o sea, a la primera vista, pero tienes que estar quieto. Por ejemplo, que se transparenta la vieja, como pueden ver. O sea, la imagen está como transparente y creen que es cosa, pues está el edificio de atrás. O sea, son cositas, son pequeños detalles. Y esas inscripciones, señores, que ahorita les voy a dar una review de qué creo que es, qué no creo que es. Pero, o sea, señores, hay cositas así, por ejemplo. Vamos a irnos de una por una. Por ejemplo, tengo las imágenes en Oche, por decir así. Tengo lo que es ampliada la imagen y la tengo photoshopeada para que la calidad aumente. Si la comparamos a la mierda de video, se ve muy diferente. Aquí se ve con mucha luz y pues este se cambia, o sea. Y pues aquí se ve todo oscuro y aquí pues podemos apreciar todo lo que no se ve. O sea, vamos a enfocarnos en que hay una mano y técnicamente la mano no significa nada en sí. Vendría siendo como una firma de la persona que lo hizo. En sí podría decirse que hay una persona que es el elegido, lo que tú quieras. Pero realmente los nativos, este tipo de cosas es la firma de la persona que lo hizo. Por ejemplo, tú dejabas tu huella en algún lado, no sé si recuerden la del Rey León. O la de... ¿cómo se llama esa película de los animales en fuga que salieron del zoológico? ¿Cómo se llaman? Madagascar, que cuando regresa a su casa, León encuentra su patita y pues la mira y es muy grandota. Es la misma, señores, dejan una marca donde ellos estuvieron, o sea. Entonces vamos a enfocarnos mucho en estos símbolos, tratando de descifrarlos. Vamos a ver qué podemos encontrar. Primero que nada, señores, vamos a checar esta parte que está aquí. Esta parte de aquí que se ve aquí, en esta parte. Esto de aquí, señores, que se está viendo aquí es muy raro, porque yo lo veo que es como un helicóptero. No sé si lo vean, pero yo estoy viendo que es un helicóptero y es una persona que está yendo hacia ese helicóptero. O sea, técnicamente yo lo veo bastante humano. Yo lo veo bastante, bastante humano. Una mochila, dos brazos y está caminando. Técnicamente este podría ser Kyle. O sea, yo lo estoy viendo como que es Kyle. E incluso si le hayan forma, pues este güey podría ser Pyramid Head. Brazos, patotas, no sé qué sea eso, pero no digamos que es su tercera pierna. O sea, pero es un helicóptero, señores, por la forma en la que está compuesto las aspas, como quien dice. Recordemos que siempre viajamos en helicóptero. Otra cosa que hay que enfocar, señores, es este gordo que está aquí, que es el kamikaze, que lo reconocí apenas lo vi. O sea, no puede haber una persona tan gorda en el mundo como un kamikaze. Y lo podemos ver que aquí está, o sea, parece que los mismos nativos ya sabían lo que iba a venir o algo así. Es muy extraño, o sea, ese tipo de cosas. Por ejemplo, en su gran mayoría están hablando sobre un movimiento. Se ve que es un movimiento porque todos están avanzando a la misma dirección. O sea, en sí, es muy extraño ver este tipo de cosas. Por ejemplo, estos son como animales, venado, ganado. O sea, realmente no sé en qué quiera decir. Obviamente nadie sabe, ¿no? O sea, solamente es una cosa, pero esta es una teoría. Otra cosa es que estas pequeñas cosas que están aquí, estas dos que están aquí, se parecen a los Keshai que están en la arena Zen. Que son esas cosas que tienen katanas amarradas y dan vueltas. O sea,
No sé ustedes, señores, pero son igualitas. O sea, es un palo con palos y clavos, como quien dice. Y es exactamente la misma chingadera. Técnicamente, vendría diciéndose que este de aquí está técnicamente parado y este está girando, como quien dice. Si seguimos avanzando, señores, vamos a encontrar esto que está aquí. Esto de aquí, que la gente no lo va a reconocer, pero yo sí lo reconozco, señores, porque como digo, estuve investigando, no estoy haciendo el video lo pendejo. Si volteamos la imagen, Tarán, señores, es el gigante, señores, es el gigante. Como podemos ver, tiene todos los accesorios que está alrededor. Esos clavos gigantes de maquinaria, es enorme. Tiene una abertura aquí y está parado como agarrando unas rocas y está pues así. O sea, si ¿sí me entienden? Es exactamente la misma imagen del gigante cuando peleamos con ella. O sea que estos cabrones ya sabían todo técnicamente. O sea, qué iba a pasar o si ya les habrá pasado lo mismo. O sea, es bastante, bastante interesante este tipo de pequeñitos huevos de Pascua que Madfinger nos ha dejado en este tipo de jeroglíficos, por decir así. Por ejemplo, en esta parte que podemos ver el logotipo de Madfinger, que si no lo reconoce el logo de Madfinger, es el monito con un parche. Aquí lo podemos ver, o sea, es el parche y es la cabeza del monito que está entre lo que vendría siendo otro animal de ganado y lo que vendría siendo un hombre sin cabeza. Por lo cual no tiene sentido, por lo digo que aquí está, señores. No sé si lo alcanzan a notar el logotipo de Madfinger, pero aquí está, señores. Otra cosa que quería enfocarles es esta cosa que está aquí, que parece un sarcófago. No sé si lo aprecien bien, pero parece un sarcófago. O sea, yo lo estoy viendo como un sarcófago y no estoy drogado. O sea, yo lo veo como un sarcófago. Me imagino que debe ser el día en que los zombies empezaron a caminar o algo así. No estoy seguro qué. O estaban haciendo un rito de iniciación, otra chingadera. Pero en sí, señores, en sí hay otras cosas que quiero enfocarles. Por ejemplo, ¿dónde está? ¿Dónde está? Por ejemplo, podemos ver que hay varias rutas, muchas, o sea, son varias rutas. Por ejemplo, esta persona de aquí está liderando la ruta de los animales pequeños, que parecen perros, por decir así, son como perros y un poquito de personas. Entonces, por acá van otro tipo de, pues, línea. Como podemos ver, son líneas, como decir, líneas de tiempo, podría decirse. Podríamos decir que acá hay más, por ejemplo, más. El de aquí que yo vi, o sea, técnicamente lo que yo veo aquí, este de aquí podría ser el vomitrón, porque es muy estirado, lo podemos ver, está gordito, está estirado y no tiene una, ¿cómo se llama? Una madriza agresiva. Este de aquí en sí podría ser el primero o el pinche Rayer o como le quieren llamar, porque ya saben que cuando termina de correr siempre pone una posición de descanso, o sea que este y este podrían ser un Rayer. Los demás, en fin, si no podrían ser zombies, técnicamente nos están diciendo que esto podría ser una inmovilización zombie, que es decir, ¿cómo se dice? Una invasión zombie. Técnicamente la estaban previniendo, dejándonos estos mensajes que nunca vimos. No se preocupen, señores, yo ya me metí a la pantalla donde está su jeroglífico y no hay nada, güey, no hay nada. Era obvio que no iba a haber nada, es un montaje, como dice aquí, un Unit Fontage. O sea, Unit Fontage, o sea, obviamente no iba a haber nada. También estuve explorando ¿cómo se dice? La teoría de que Kyle fuera un elegido y que no sé qué, que tuviera algo en su mano. Pero realmente no, Kyle no tiene nada en su mano. O sea, no tiene jeroglíficos, ni mamadas, ni cortadas. O sea, Kyle no es el elegido para una misión súper chingona, sino que es la firma de alguien. Otra cosa que otra cosa aquí que podríamos decir que es relevante. Otra cosita es que al final de todo esto siguen, ¿cómo se dice? Dando pequeños. Por ejemplo, esta cosa de aquí que está aquí, yo veo que es como sangre. O sea, yo veo que hay como charcos de sangre. Todo va bien, por ejemplo, todo va bien, todo va bien. Excepto al momento que llegan a esta parte donde empieza y se sufre una masacre. No sé si pueden ver que empieza a ponerse todo oscuro y marrón. O sea, ¿por qué? Porque, como podemos ver, pues técnicamente empezó una masacre. Yo me imagino que los zombies avanzaron y atacaron o algo así. O sea, es raro, o sea, es raro, pero es una teoría. Y acá, pues podría ser que acá están los zombies especiales, son los campamentos tratando de defenderse. Por ejemplo, esta persona de aquí podría decir que está haciendo comida o sepa qué están haciendo. Yo lo que lo veo es que está comandando algo, porque está saludando a alguien o está señalando al gigante que le va a romper la madre. En sí, señores, hay otra cosa aquí, que esto de aquí que se ve aquí. Esto es un pequeño árbol que vendría significando serenidad y no sé qué cosa. Es un árbol japonés, señores. Se llaman, ¿qué? Bansai, creo que se llaman. Un arbolito chiquito. Pero en fin, esto es todo lo de la imagen aquí. Hay otra cosa que no se pudieron ver, señores. Que justamente cuando el personaje gira, hay otros jeroglíficos ocultos aquí.
Aquí están otros jeroglíficos que no habían visto. O sea, y no los podemos ni ver. O sea, los vimos de reojo y ya no los vuelven a enfocar. Lo bueno es que yo les tomé fotos. Y aquí, pues, ¿cómo se le...? Aquí podemos ver un close-up. Lo hice grande la imagen con calidad chingona para poder ver la imagen sin que se pixele. Podemos ver las montañas nevadas, unas montañas grandes. Como sabemos, esta zona es de montañas donde encontramos los jeroglíficos. Técnicamente estos vendrían saliendo de aquí, o sea, serían quizás un zombie distintivo de esa parte. Pero queda descartado porque al parecer van a empezar a salir zombies por algunos lados, o sea, de todo el mundo. Así es que qué raro, o sea, mis respetos. Ahorita vamos a tomar el tema del zombie nativo, pero quiero que observen que hay, ¿cómo se ve? Bosques de pinos al fondo. Hay pinos, o sea, se ve que son pinos y en ningún lugar que yo recuerde hay pinos, como árboles, solamente hay árboles, pero no hay pinos de ningún lado. Así es que técnicamente vendría siendo un distintivo de una selva que no hemos explorado. Y quién sabe, señores, al fin y al cabo, pues la vieja esta nos va a ver feo durante un buen rato. Aquí podemos ver, señores, que se los remarco. Aquí lo podemos ver que... Aquí lo podemos ver bien. Y aquí se los remarco con rojo. Ay, qué lindo con la circulito de Paint. Y si nos acercamos mucho, realmente podemos ver que es la misma mano. Pero no realmente, porque aquí nos podemos dar cuenta que la posición de los dedos, a comparación de la otra composición de los dedos, son diferentes, son exactamente diferentes. O sea, observen que las manos, aquí está cerrada la mano y acá está abierta la mano. Son diferentes jeroglíficos y hay que estar pendiente de ese tipo de percepciones. Así es que como podemos ver, podría decirse que son exactamente los mismos jeroglíficos, pero es diferente. Porque aquí el helicóptero parece más un avión. Y recordemos que este humo parece humo, que lo derribaron. Y pues vendría contando otra historia que está toda borrosa, que me imagino que es la que vamos a lograr desde entonces. O sea, creo que técnicamente nos está diciendo que... Técnicamente nos está diciendo que esta parte ya la vivimos, técnicamente, ¿no? Técnicamente. Y pues me imagino que esta nueva parte es la que nos van a traer ahora, que es la... ¿Por qué zombies? O sea, realmente porque Black Coast no hizo los zombies. O sea, ellos aprendieron a controlar a los zombies, pero no... No, realmente ellos no hicieron a los zombies empezaron a salir de la nada y quién sabe por qué. Lo cual me gusta, señores, porque como podemos ver, los zombies vienen de películas viejitas de control mental de cuerpos cadavéricos y no sé qué, que los vudús. Y al parecer Madfinger se tomó ese pequeño dato como haciendo un tributo a los verdaderos zombies, que eran los pinches zombies retrasados mentales, que ni caminaban, ni atrapaban, ni mataban gente. ¿No entiendes? O sea, tenías que quedarte 10 horas parado en una parte gritando para que un zombie te agarrara, o sea, no chingues. Pero bueno, señores, son películas. Otra cosa aquí, señores, es... es que una persona filtró lo que vendría siendo una imagen de un nativo en una oficina de China. O sea, se puede ver el piso y el elevador que es de China, o sea... Técnicamente, señores, podemos ver la señora esta, toda mordida hasta de la nalga, como es quien dice. No creo que sean nativos en sí, ahorita les voy a decir por qué. Yo opino que son personas de allá de África por el tipo de color de pelo, como lo podemos ser negros, de raza negra. La vestimenta en sí no creo que sea de nativos, sino que sean más bien de un club con temática de apaches. No sé si sepan, señores, pero hay muchos casinos con temáticas apache y cosas así. O sea, por eso yo creo que estos no son. Y otra cosa que aprueba mi teoría es que en la siguiente imagen podemos ver que esta zombie tiene zapatillas. O sea, ¿qué clase de nativos con zapatillas existen? O sea, no entiendo qué lógica tiene eso. Así es que, señores, o sea, no son nativos de verdad, sino que son más bien unos nativos temáticos. O sea, que se murieron. Me imagino que había un evento, no sé si de disfraces o algo así, y vamos a tener estos zombies nuevos merodeando por el mundo. O sea, podemos ver el elevador acá al fondo, del lado de la Minigun. Por aquí podemos ver más pisos. Esta es una zona de Japón, lo cual no tiene sentido que un zombie normal esté por aquí de estos caminando en Japón. O sea, que lo están exportando, qué pedo. Señores, mis respetos, señores, muchas gracias a Madfinger por darnos más en qué pensar. O sea, yo estaba tratando de encontrar más cosas, pero realmente no encontré más. O sea, cualquier cosa, si ustedes saben qué significa estas madres o qué tipo de cositas, háganmelo saber, señores. Se las traigo en HD para que los vean de nuevo. Pero, wow. En serio, wow. Otra pequeña cosita que estaba viendo en esta imagen es que al fondo se alcanza a ver algo. No sé si lo alcanzan a ver aquí, pero parece que hay una alienígena en un tubo. No sé si lo ven, señores, o es un efecto óptico,
Pero yo estoy viendo un alienígena cabezón dentro de un tubo verde de agua, así como los de Dragon Ball Z. Y eso de allá es otro. O sea, señores, no sé, o sea, aliens confirmados, zombies nativos, o sea, gente Black Coast que controla zombies, güey, nunca lo vamos a saber, quién sabe, güey, pero wow, la historia se está tornando bastante, bastante, bastante interesante. Y no sé, señores, yo quiero llegar al final, pero a la vez no quiero llegar al final, porque quiero seguir impresionándome por estas historias de Madfinger muy originales. Se nota que le ponen amor y cariño, pero al final son unos pendejos y pues bueno. Espero que les haya gustado, señores. La caja de comentarios es libre, así es que lléguenle, tírenme insultos, tírenme sus opiniones. Y lo que se me haga más relevante, pues lo voy a agregar a mi video. Gracias, señores, cuídense y los dejo con American Tour. Señores, una cosa que les quiero recordar es que el video de Winchester con Swag tiene un contenido que no me pertenece, que es de un compañero llamado Parodiador Animado. Tiene un canal en YouTube. Se los voy a dejar en la descripción, señores, para que los que les guste el cáncer vayan y vean sus videos. Están muy divertidos, se los recomiendo. Son bastante bizarros, son bastante extraños, pero al final te sacan una sonrisa porque eso es lo que hace. Parodia cosas, mis respetos, y lo van a tener en la descripción. Incluso si son bastante observadores y activaron los subtítulos, pues pueden ver que, bueno, si tienen las anotaciones activadas, pueden ver que aquí hay un botón que los manda directo al video original para que lo puedan ver, y en la descripción, lo cual no leen. Hoy qué raro no aparece. Qué raro, se cortó. Bueno, sí se cortó, señores, sí se ha cortado. Sí se ha cortado aquí, pero de todos modos tienen el video aquí y lo voy a dejar en la descripción de este video para que vayan a su video y pues vayan, señores, suscríbanse a su canal, tiene un chingo de videos bien perrones y nada, gracias, señores, cuídense, chaito. ¿Qué? ¿No les gustó? Chinguen a su madre todos, a ver quién es el primero.